Morena tiene un nuevo presidente. Declara presidente electo al Después de un largo proceso de elección con voto secreto, los correligionarios de este partido eligieron como presidente a Mauricio Interiano. Agradecer a Dios por esta oportunidad que nos está dando, por esta bendición, por este reto, por esta misión que nos está asignando. Y aquí estamos para decir presente por la patria, presente por El Salvador. Lo primero que tenemos que hacer es trabajar unidos, verdaderamente fortalecer la unidad de nuestro partido, estar todos juntos y empezar, no solo los que estamos actualmente en el partido, empezar a unificar todos aquellos que se han alejado. Son muchos los que han confiado en su trayectoria política, entre ellos alcaldes y diputados, quienes se comprometieron a formar equipo. Estamos celebrando a lo grande en Arena, dándole una lección a los partidos que solamente tiran una planilla, dándole una lección de lo que es la verdadera democracia interna en El Salvador. Las bases han podido escoger a quienes esperan ellos que sea la dirigencia del partido. Estamos haciendo equipo con Mauricio Interiano y él ha sido claro en algo. Él no puede trabajar solo, tenemos que trabajar en equipo. Para los otros candidatos, aquí quien ganó fue la democracia de su partido y no darán marcha atrás al fortalecimiento de su fracción. Me siento satisfecho. Arena ha dado una muestra de renovación. Seguimos siendo protagonistas en la renovación política de nuestro país, de nuestro partido. Quiero felicitar a mis hermanos areneros, mis hermanos nacionalistas que se presentaron en esta votación y eligieron. Y quiero felicitar al nuevo presidente del partido y decirle que vamos a trabajar juntos. Para el nuevo presidente del COENA y su equipo de trabajo, parte de sus retos son ganar la presidencia del 2019 y lograr más diputados en la Asamblea Legislativa. Carlos Lima, Telenoticias 21.